Y agradecemos su presencia para el conversatorio El Pensamiento en Imágenes y Sonidos, que es realizado como apoyo a la exposición Y he aquí la luz, obras del Centro Nacional de Artes Plásticas, y que será orientado por Mauricio Martínez, a quien agradecemos de igual manera aceptar nuestra invitación. Mauricio Martínez es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, con amplios conocimientos en historia del cine, la fotografía y el análisis de la imagen. Ha realizado documentales y crónicas en diferentes proyectos de televisión cultural para canales como Señal Colombia. Cuenta con experiencia como docente universitario y educador en instituciones como el Museo Nacional de Colombia, al que estuvo vinculado por más de 10 años. Actualmente se encuentra realizando la maestría en Museología y Gestión de Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte del grupo de mediadores pedagógicos del Banco de la República. Entonces los dejamos con Mauricio Martínez. Bueno, yo he sido designado para hacer tres, digámoslo, conferencias, conversatorios, como lecturas transversales a la exposición temporal que en este momento está en el Museo de Arte Miguel Urrutia, en el segundo piso. Pues cabe mencionar que esta exposición va a estar hasta el 24 de julio. Es una de las exposiciones que se hace dentro del marco el año Colombia-Francia 2017. Estas tres lecturas transversales, los contextualizo un poco la charla que di hace 15 días, se llamaba El audiovisual entra al museo, los orígenes del videoarte, y pues la de hoy, como bien pueden ver en la diapositiva, se llama El pensamiento en imágenes y sonidos, el cine ensayo. Esta intervención mía quiere conectar, digámoslo, lo que vamos a tratar hoy, los videos que vamos a tratar hoy, las temáticas, con algunas de las propuestas audiovisuales de los artistas franceses, artistas contemporáneos, que no solamente están mostrando sus trabajos en las instalaciones, videoinstalaciones y diferentes trabajos en el segundo piso, sino que, no sé si ustedes saben, los lunes, miércoles y sábados hay una programación, una proyección continua desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 p.m. de una serie de trabajos audiovisuales hechos por los 20 artistas invitados a la exposición Y he aquí la luz. Estos trabajos audiovisuales de estos artistas, pues primero que todo, pues la exposición parte precisamente inspirada en la secuencia final de un ensayo fílmico que hace Jean-Luc Godard en 1982, guión del film Pasión. Es un trabajo como a posteriori que hace después de la película llamada Pasión. Y él en esta secuencia hace toda una reflexión sobre las posibilidades de las imágenes en movimiento. Y he aquí la luz es una de las frases que pronuncia Godard en la secuencia final, y es como el punto de partida o el concepto que el curador Pascal Boss ha tratado como de utilizar para conectar estos diferentes trabajos, que básicamente exploran e indagan sobre las múltiples posibilidades de las imágenes, ¿no? Su aparición, su desaparición, su virtualidad, su fijeza, su movimiento, por medio de diferentes dispositivos de proyección de imágenes, ¿no? Donde dialoga tecnologías del cine, del video, de la fotografía. Entonces, digamos lo que este hilo conductor que nos hace reflexionar sobre las imágenes y sobre su poder significante en la contemporaneidad, pues es el punto de partida de esta charla. Y como les venía diciendo, los trabajos audiovisuales de estos artistas transitan por diferentes experimentaciones y exploraciones con las imágenes y sonidos en movimiento, que pues a veces son odiosas las categorías, pero a veces son necesarias un poco para ubicarse. Pero estos trabajos que ustedes pueden ver en esta proyección continua, que pues prácticamente dura lo que dura una jornada de museo, como les decía, lunes, miércoles y sábado, pueden ubicarse dentro del videoarte, dentro del video experimental, dentro del documental de ensayo o el ensayo puramente videográfico. Y pues
estos trabajos de estos artistas, pues básicamente están anclados precisamente en estos pioneros del videoarte de los cuales hablamos hace 15 días, y por otro lado, en los llamados cineastas ensayistas. Entonces, pues están cordialmente invitados, no solamente para que vean la exposición del segundo piso, sino para que vean la programación de películas que ya les mencioné durante qué días se proyectan. Bueno, esta es una de las imágenes que representa el video de Pierre Hugues, llamado Las grandes urbanizaciones, que dura unos 7 minutos y pues está en el segundo piso. Este no hace parte de la proyección, sino de la exposición que ustedes pueden visitar el día de hoy hasta las 7 de la noche. Bueno, eso un poco como a manera de introducción. Y segundo, porque si ustedes van a ver estos trabajos de estos artistas, sus experimentaciones y exploraciones con las imágenes en movimiento, pues se salen totalmente de este modelo convencional, de lo que convencionalmente y culturalmente se entiende por la función del cine, ¿no? Una pura función de entretenimiento, a veces ligero, a veces no tan ligero, o la función convencional de contar historias, ¿no? O sea, el cine, aún en el siglo XXI, sigue, digámoslo, dependiendo de esa herencia de la narrativa literaria, o sea, lo que viene de la novela, del cuento, y también de la narrativa teatral. Entonces, estos artistas y estos ensayistas precisamente van más allá de esa función convencional de contar historias, ¿no? No están interesados en construir personajes con una psicología, en contar un argumento donde los espectadores se sientan identificados con los personajes, con todas estas convenciones del relato clásico, introducción, nudo, desenlace, aunque pues sabemos que el cine contemporáneo como que también ha roto un poco esas linealidades temporales y narrativas, ¿no? Y ha jugado mucho con las historias corales, con contar a veces la historia de final a principio, y esta especie como de puzzle narrativo pues también deja un poco al espectador que complete esa narración. Pero sin embargo, el panorama del cine aún está anclado en los géneros, ¿no? Llámese drama psicológico, llámese terror, ciencia ficción, policíaco, ¿no? Troqueles, digámoslo, modelos que hacen parte de una estructura industrial del cine. O sea, te cojo un modelo dramático, un modelo narrativo, y lo puedo reproducir en serie, ¿no? Donde casi que todos los productos son muy parecidos a los otros, ¿no? Entonces, más allá de esa función convencional de contar historias, pues hoy vamos a ver en qué consiste esto del ensayo, ¿no? Del ensayo, pues digámoslo, cinematográfico, pero por supuesto videográfico, ¿no? Teniendo en cuenta que ya en el siglo XXI, si un cineasta quiere hacer un ensayo en imágenes y sonidos, pues tiene todas las tecnologías livianas digitales para producir un discurso potente y complejo, ¿no? En lo que llamamos la era post-cinematográfica. Bueno, esto por una parte, y por otra parte, también a lo largo de la historia del cine se ha construido como cierta dicotomía entre lo que son las películas de ficción con argumento, de las cuales ya les hablé, y por otro lado, las películas documentales. O sea, también hay ciertos, digámoslo, convenciones o lugares comunes que se remontan a los inicios del cine, donde se formula, digámoslo, a veces a la ligera, que los hermanos Lumière fueron los primeros documentalistas de la historia del cine, y por otro lado Georges Méliès fue uno de los pioneros de explorar las posibilidades de crear mundos imaginarios o fantásticos utilizando las posibilidades del lenguaje fílmico.
Entonces, estos ensayistas fílmicos pues, van más allá precisamente de esas divisiones del documental y la ficción. Muchas veces los ensayos cinematográficos o videográficos tienen la forma aparente de los documentales, ¿no? Utilizan imágenes de archivo, utilizan imágenes documentales, pero pues vamos a ver que hay algunos elementos desde la banda sonora que no se les puede llamar convencionalmente documentales. Y por otro lado, pues la pregunta base es ¿por qué ensayos? ¿De dónde viene pues esta concepción del ensayo fílmico? Entonces nos tendríamos que remontar primero a las clasificaciones que se le han otorgado a los textos literarios, ¿no? Ya les hablé un poco de la tradición narrativa, por un lado pues está la novela, el cuento, las obras dramáticas para ser puestas en escena teatrales, está la poesía, que más allá de, digámoslo, de ser una narración es música, es puro ritmo, ¿sí? Y por otro lado está el ensayo, ¿no? Que en algunos determinados momentos Teodoro Adorno formulaba que a veces era un género literario proscrito, que estaba como que durante muchas veces el ensayo literario no lo aceptaban dentro del mundo de la, digámoslo, del escrito filosófico, ni tampoco del escrito científico, pero tampoco lo consideraban como una expresión estética o artística. Entonces, para, digámoslo, partir de esta raíz, digámoslo, del concepto ensayo, tendríamos que remontarnos un poco a la figura de este señor, un humanista, filósofo, escritor francés, intelectual, pues típico de un hombre del Renacimiento, pues un hombre de la primera mitad del siglo XVI, Michel de Montaigne, ¿no? Y Montaigne, pues él va a, precisamente a publicar, por ejemplo, esta imagen es una, cuando estos ensayos escritos en el siglo XVI por Montaigne fueron publicados en Londres en el siglo XVII. Y pues básicamente el ensayo, a diferencia del escrito filosófico por un lado, o por el escrito científico, no quiere llegar a un punto final, o sea, no quiere llegar a una conclusión concreta, ¿no? La misma palabra lo dice, ensayo es como probar, es una tentativa, es como lanzar un discurso abierto, ¿no? Con múltiples interpretaciones, es un divagar y es una forma literaria de lo que es el pensamiento de los seres humanos, que es un discurrir, ¿no? Nuestra forma de pensar a veces no es la más organizada, la más ordenada, sino es un discurrir de ideas, que a veces esas ideas se entretejen y se entrelazan con otras, pero básicamente esa es como la naturaleza del ensayo, ¿no? Del ensayo, pues estamos hablando de literario, ¿no? De ese, de proponer algo sin saber a dónde llega pues este discurso, ¿no? Y a pesar pues que es un escrito que indaga sobre situaciones complejas, ¿no? Puede ser sobre temas políticos, temas sociales, temas religiosos, temas culturales, necesariamente hay que considerar que los ensayos a veces transitan incluso por van más allá del lenguaje puramente prosaico. Y a veces podemos encontrar ensayos poéticos. O sea, también es una creación estética a partir de la palabra, ¿sí? Pero, como les decía, su función no es contar una historia, sino producir una reflexión. Y por otro lado, la naturaleza del ensayo, que eso también lo vamos a ver en el ensayo fílmico, la subjetividad, digámoslo, es un elemento muy fuerte, ¿sí? Los ensayos se narran muchas veces en primera persona, ¿no? En el ensayo el autor habla desde su propia vida, inclusive hay a veces un componente en el caso de los ensayos de Montaigne fuertemente autobiográfico, ¿sí? Que también heredan los ensayistas fílmicos, un componente donde la vida del artista y las experiencias del creador se cruzan con reflexiones complejas y profundas sobre el mundo, sobre la memoria, sobre la historia, etc. ¿Sí? Entonces este punto de subjetividad precisamente es el que hacía que no se ubicara, por ejemplo, dentro del discurso científico,
ni tampoco dentro del discurso filosófico, donde pues hay que demostrar unas premisas y llegar a un punto, ¿no? Entonces esa es la naturaleza del ensayo, ¿no? La subjetividad, la figura del yo presente, evidente, ¿no? Y precisamente ahí está el punto de giro, vamos a ver más adelante, que muchos de los ensayos fílmicos utilizan un narrador en primera persona, una voz en off en primera persona. Para pues, los que no sepan qué es una voz en off, es cuando escuchamos a alguien que está hablando pero no lo vemos. Básicamente esa es una voz en off, ¿no? Pero muchas veces es en primera persona, difiriendo del relato, digámoslo, omnisciente del documental convencional, como la voz de Dios, ¿no? La voz omnisciente que todo lo sabe y que nos va contando toda la historia y nos va aportando como información sobre ese registro de lo real, que es también otro campo problemático en el cual, pues, digámoslo, las representaciones en el cine, pues, que buscan la verdad, pues van a encontrar también un punto problemático allí, ¿no? Bueno, entonces, esa sería como un punto de partida, primero, ¿no? Los ensayos, pues, digamos, la literatura del ensayo se puede ya encontrar profusamente en la Ilustración con Voltaire en el siglo XVIII, y pues en el siglo XX es donde el ensayo adquiere un estatus, digámoslo, y un cuerpo muy fuerte, ¿no? De personas que vienen ya sea de las ciencias sociales, que vengan de la filosofía, de la literatura, ¿no? Creo que algunos de ustedes habrán leído los ensayos de una persona que viene de la filosofía y de la semiótica como Umberto Eco, o pueden haber leído ensayos de gente que viene de la literatura, Octavio Paz, Alfonso Reyes en México, Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, ¿no? O una figura pues capital como Walter Benjamin o Susan Sontag, que precisamente han escrito ensayos muy agudos sobre el problema de las imágenes de naturaleza fotográfica, y entiéndase las imágenes de naturaleza fotográfica también como las del cine, ¿no? Bueno, eso como primera medida. Y ya como en el campo del cine, creo que la raíz del cine ensayo, del video ensayo, lo podemos encontrar en los cineastas rusos de los años 20, ¿no? Por supuesto, la figura de Sergei Eisenstein, otros no tan conocidos como Pudovkin y Kuleshov, y este personaje, Siga Vertov, son como cuatro figuras muy importantes de lo que es la vanguardia cinematográfica soviética de los 20. Que si bien Eisenstein hereda ciertos elementos del prácticamente el creador de la sintaxis cinematográfica, David Griffith, en los Estados Unidos, la primera década del siglo XX, Eisenstein es el que se plantea que el cine, el poder del cine, a partir de las imágenes yuxtapuestas, o sea, lo que es el montaje, puede ser una escritura que produzca ideas, ¿no? Él por eso se inspira un poco en la caligrafía oriental, en los ideogramas chinos y japoneses, ¿no? Que son prácticamente metáforas visuales, ¿no? A diferencia de nuestro alfabeto, los ideogramas chinos y japoneses son imágenes prácticamente, son como yuxtaposición de imágenes, ¿no? Por decir algo, el concepto dolor lo representan con la imagen de un cuchillo y de un corazón, ¿sí? Ese es el ideograma dolor. Y entonces Eisenstein empieza, digámoslo, como a interesarse mucho por el poder de la metáfora visual en el lenguaje de los orientales, ¿no? Y traslapa esto un poco a la posibilidad de trabajar la materia fílmica, o sea, los planos, los fotogramas mismos, y se da cuenta que las posibilidades de generar ideas y conceptos y de ofrecerle al espectador asociaciones intelectuales a partir de relaciones entre imágenes, ¿no? O sea, el montaje, ¿no?
esta herramienta tan poderosa inclusive la sistematiza en toda una teoría del montaje, ¿no? Se inventa toda una teoría de cómo se puede, podemos llegar al estadio más alto, ¿sí? Que pues en ese punto fue que prácticamente quedó Eisenstein, ¿no? El montaje intelectual. Pero que esto se logra a partir, por ejemplo, del montaje métrico, o sea, controlando la duración de los planos, ¿no? El montaje rítmico, siendo muy consciente de los ritmos internos que pasan durante el encuadre, el montaje armónico que tiene que ver con el tono emotivo de las imágenes, ¿no? Y dentro de esta compleja elaboración en el montaje se podían producir ideas y conceptos que trascendieran el mero, la mera función de contar historias, ¿sí? Pues que es la tradición del cine norteamericano, que es el cine donde saben muy bien contar una historia, ¿no? Y retomando un poco de Eisenstein, pues curiosamente Eisenstein siempre estuvo atado a ciertas narrativas, a ciertas estructuras dramáticas, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, a Siga Bertov, ¿sí? Que también, como Eisenstein, escribió manifiestos, escribió teorías sobre el montaje en esta época tan temprana, años 20, ¿no? Y, por ejemplo, la famosa teoría del cine ojo, Kino Pravda, en ruso, ¿no? Les puse esta imagen de una de las películas pues, más reconocidas de Siga Bertov, ¿no? Ahora les voy a mostrar un pequeño video que básicamente es una reedición, ¿no? Donde se coge un texto, los textos que escribe Siga Bertov, y los, pues hay un narrador, por supuesto, pero es muy interesante porque ilustra como esas posturas éticas y estéticas de Bertov frente a las posibilidades del cine, frente a las posibilidades del montaje, ¿no? Entonces, les voy a mostrar tanto ese pequeño fragmento como también un fragmento del Hombre de la Cámara. I approach and pull away from objects. I creep under them. I move alongside the running horse's mouth. I fall to the right of the falling and rising bodies. This is I, the machine, maneuvering in the chaos of movements, recording one movement after another in the most complex combinations. Free from the boundaries of time and space, I coordinate any and all points of the universe wherever I want them to be. My way leads towards the creation of a fresh perception of the world. Thus I explain, in a new way, the world unknown to you. Bueno, esto era como un fragmento, ¿no? Casi que un manifiesto, como ustedes pueden ver. Como Bertov, como consciente de esas infinitas posibilidades de la cámara cinematográfica, ¿no? Demostrar algo absolutamente desconocido a lo normalmente cotidiano por medio de las posibilidades de la cámara de poder plantear ángulos visuales inéditos que nos muestren las realidades de otro punto de vista, ¿no? De crear una realidad que funciona dentro, digámoslo, de unas coordenadas espaciotemporales absolutamente arbitrarias, ¿no? Porque pues básicamente el cine y el video, las imágenes en movimiento es la manipulación del espacio y del tiempo. O sea, yo cuando encuadro algo, esa pretendida objetividad no existe, eso es una mentira, ¿no? Cuando yo encuadro, estoy escogiendo lo que quiero mostrar y lo que quiero ocultar, ¿sí? El espacio. Y cuando yo uno esos planos con otros, también estoy controlando, digámoslo, tanto la duración de los planos como las relaciones entre las mismas imágenes, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver El Hombre de la Cámara. Curiosamente, casi todas las imágenes de las películas de Siga Bertov no las filmó él. Él mandaba inclusive a sus camarógrafos a registrar ciertos aspectos
de la cotidianidad de algunas ciudades de la Unión Soviética, ¿no? Para él el momento definitivo era la mesa de montaje, donde podía como manipular esos pedazos de realidad, ¿sí? Manipular el tiempo, domar el tiempo y el espacio, ¿no? El hombre de la cámara es una narración de la, como de un día en una ciudad de la Unión Soviética, que empieza desde que la ciudad está dormida y luego empieza a despertarse, y muestra como diferentes aspectos cotidianos de la ciudad, pero sin ser el, digámoslo, un mero registro documental de lo que está sucediendo, ¿sí? Y ustedes lo van a ver cómo él juega con el montaje rápido, ¿no? Coloca la cámara en lugares inusitados y sugiere como este vértigo, esta velocidad de las ciudades, ¿no? Bertov era un admirador, por ejemplo, del futurismo italiano, ¿no? O sea, si nos ubicamos en el contexto de la primera mitad del siglo XX, pues las ciudades están creciendo a una velocidad impresionante, ¿no? El ideal de modernidad tecnológica, del ascenso de las fábricas, de la tecnología, pues este vértigo del mundo del siglo XX es lo que también quiere capturar Bertov en varias secuencias del hombre de la cámara. Y hace precisamente todo el tiempo como esa analogía entre el ojo y el ojo mecánico, que vendría a ser la cámara cinematográfica, como ustedes lo pudieron percibir en el manifiesto que les mostré anteriormente. Entonces vamos a ver un fragmento del hombre de la cámara. Obviamente son bandas sonoras que muchas personas le han, inclusive hay muchos compositores que han cogido El hombre de la cámara, pues es una película de la época del cine silente, y la han musicalizado y pues han dado unos resultados increíbles, ¿no? Aquí prácticamente es como una especie de relleno, pero pues les quería mostrar como ese fragmento, ¿cierto? Donde fíjense que inclusive, igual que Eisenstein, estos pioneros rusos prescinden de los intertítulos. O sea, cuando el cine silente quería mostrar un diálogo, acuérdense, sale una imagen, salen los titulitos que muestran los diálogos de los personajes, ¿cierto? O una, como no había posibilidad de narración en off, pues también sale un intertítulo diciéndolo, tal personaje vive en tal lado, bueno, como texto informativo. Y lo interesante de estos trabajos es que prescinden de recursos verbales, textuales, que curiosamente los ensayistas los van a usar de otra manera, y se vuelve un discurso puramente visual y cinemático. El uso que está haciendo de los movimientos bruscos de cámara,
como la mirada subjetiva de ese ojo que vemos en primerísimo primer plano. Miren lo que pasa con el montaje ahí. Y también podemos hablar de algo metafílmico, o sea, el camarógrafo, los aparatos técnicos, la cámara aparece dentro del discurso fílmico. O sea, no se oculta lo que está generando esa nueva realidad, sino que está dentro, implícita dentro de ese discurso fílmico. Bueno, yendo un poco más adelante, ya que hablamos de estos pioneros rusos, precisamente con la llegada del sonoro, muchos creadores cinematográficos vieron con muy malos ojos el sonido en el cine. Y pues en efecto, ¿qué pasó? Como que las posibilidades de la imagen quedaron absolutamente subordinadas al discurso plenamente sonoro. Entonces, si ustedes van a ver gran producción de del cine norteamericano años 30, 40 y bueno, de otras geografías, pues la narración está muy anclada en los diálogos de los actores y en la voz en off, ¿no? Y la imagen como que quedó absolutamente como subutilizada, ¿no? Eso por una parte, como la perversión del cine, cuando llega el cine sonoro fue como un debate muy fuerte que se dio en este contexto histórico, ¿sí? Y bueno, quería hablarles de otro momento, ¿no? Que si bien estos pioneros rusos elaboraron una serie como de teorías cinematográficas, ¿no? Ya para los años 40 aparece este personaje muy importante, Alexander Astruc, que formula una teoría pues bastante singular, la teoría de la cámara estilo o la cámara estilográfica. O sea, él veía que la cámara cinematográfica podía ser tan fluida como un estilógrafo a la hora de escribir algo. O sea, la cámara también como una posibilidad de escritura. Y estas ideas como de la cámara estilo pues van a influir fuertemente en los cines modernos, ¿no? En las búsquedas del cine ya más allá del espectáculo y del entretenimiento y de la estructura industrial, el cine como una expresión personal, o sea, como una expresión, digámoslo, de la subjetividad. Así que ahí es donde, digámoslo, el cine moderno se entronca, por supuesto, con el ensayismo fílmico. Y pues surgen teóricos tan importantes como André Bazin en los años 50, que va a ser otra figura muy influyente en lo que se va a llamar la nueva ola francesa, o sea, los cineastas de los cuales hizo parte esta, digámoslo, este momento, pues Jean-Luc Godard precisamente, ¿sí? André Bazin es un, digámoslo, un estudioso de la misma ontología de la imagen fotográfica. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, hay
que reconocer que, a diferencia de otros medios artísticos, lo que define tanto la fotografía como el cine, digámoslo, eso es, estoy hablando de un debate de los años 50, ¿no? Porque por supuesto a los 60 va a ser absolutamente como reevaluado, ¿no? Que tanto la fotografía como el cine, su anclaje, su esencia es la realidad, ¿sí? O sea, son trazas de lo real, ¿sí? Como pedazos de la realidad, lo que la cámara fotográfica o la cinematográfica captan, ¿no? Entonces, básicamente, esa también pretensión de André Bazin del cine realista va a ser cuestionado fuertemente por un crítico de cine brasilero llamado Arlindo Machado, ¿no? Donde como que algunas interpretaciones de esta postura de defender el realismo en el cine por parte de André Bazin, pues van a ser controvertidas. Bueno, por una parte, Bazin defiende el realismo en el cine, o sea, el tratar que el director no manipule las posibilidades de las imágenes y los sonidos, porque el cine ya en este momento también ha podido ser algo enajenante, o sea, algo hipnótico que desconecta al que lo ve de la realidad absoluta y no produce como una reflexión en su cabeza, ¿no? André Bazin por eso era defensor, por ejemplo, de la profundidad de campo, o sea, este recurso de filmar una escena donde todo se vea nítido sin necesidad de estar cortando todo el tiempo plano a plano, como sí hacían los rusos, ¿no? Pero esa pretensión de esa fe ciega en que el cine es un reflejo de la realidad, ¿sí? Que eso es una tradición prácticamente del Renacimiento, ¿no? La pintura, la tradición de la pintura del Renacimiento es que una pintura es un espejo de la realidad, un reflejo de la realidad. Hasta nuestros días nosotros decimos, ¿sabes? Que esta película refleja la realidad, ¿sí? Y se nos olvida que detrás de la película hay una mirada subjetiva y una manera también de manipular esas visiones de lo real, ¿sí? Esto por una parte. Y por otra parte está el documental. El documental, digámoslo, por la época de Berto, pues va a aparecer un personaje importantísimo, Robert Flaherty de los Estados Unidos, con documentales pues canónicos como Nanook el Esquimal o Luciana History o Moana, ¿no? Donde esta pretensión del documental de registrar la realidad y mostrar la realidad sin aparente manipulación, ¿no? Pues es bastante curioso, ¿no? A veces le damos fe, aún todavía una fe ciega a las imágenes que pues consumimos de manera mediática, sea por televisión o sea por internet, ¿no? Pero es curioso porque ya el documental, o sea, ese registro de lo real donde no hay actores, pues inclusive el mismo Nanook, que se interna mucho tiempo a vivir con los esquimales, a filmar como la cotidianidad, las costumbres, las formas de vida de los esquimales, pues también tiene puesta en escena, ¿sí? O sea, el documental se ha nutrido tanto de los recursos de la ficción como la ficción, más adelante los cines modernos, se nutre también de algunos métodos del documental, ¿no? Y para ello les voy a mostrar un trabajo de este personaje, de Chris Marker, ¿sí? Chris Marker, no sé si lo han escuchado, pues famoso por un famoso mediometraje llamado La Jetée, el muelle, que fue adaptado de una manera pues bastante curiosa por Terry Gilliam, la película 12 monos, 12 monkeys, no sé si la habrán visto, pero pues no tiene nada que ver prácticamente las búsquedas de Marker con las búsquedas de Gilliam, ¿no? Porque es un formato pues Hollywood, los 12 monos, una película hace unos 15 años o 20 años más o menos, y La Jetée es una narración puramente visual, digámoslo, en el sentido en que son fotografías fijas, es como una especie de fotonovela, también con una narración sonora, pero estos experimentos, digámoslo, que hace Marker, también cuestiona el documental mismo
utilizando imágenes documentales, ¿no? Esta es una foto que toma Wim Wenders, el cineasta alemán. Chris Marker no es el nombre real, original del cineasta, es un seudónimo que él se colocó. Y les voy a mostrar uno de sus primeros trabajos, que es de finales de los 50. Se llama Cartas a Siberia y es básicamente, él toma una serie de imágenes documentales en una ciudad de Siberia mostrando la situación de los trabajadores. Hasta ahí, ¿no? O sea, vemos unos planos, unas imágenes de los trabajadores en Siberia, vemos imágenes de la cotidianidad. Es un material puramente documental. Pero lo interesante del trabajo de Marker de Cartas de Siberia es que muestra una secuencia con una narración en off desde cierto punto de vista. Luego se repite la misma secuencia cambiando la narración, la banda sonora, ¿sí? Y la repite por tercera vez para mostrarnos cómo, mostrando las mismas imágenes, y le cambio la banda sonora, cambian absolutamente, totalmente el sentido. Yo puedo denigrar de la situación de los trabajadores de Siberia, por un lado, cambiando la banda sonora y mostrando las mismas imágenes, o puedo decir que la Unión Soviética, la clase trabajadora, goza de muchas garantías, ¿no? El sueño de la revolución, del proletariado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí es donde radica el uso de la, digámoslo también, de la voz en off, de la banda sonora, en el ensayo fílmico. Entonces vamos a ver Cartas de Siberia. Bueno, pues eso era un ejemplo de lo que les mencionaba de cómo se rompe totalmente con esa pretensión de verdad dentro de la tradición documental. Y inclusive hay teorías dentro del documental como la del cinema verité, ¿no? Jan Rusch, pues por ejemplo, la gran documentalista colombiana Marta Rodríguez estudia en Francia con Jan Rusch, ¿no? En esa, como les decía, esa creencia ciega del documental de mostrar la verdad, ¿no? Por un lado, los documentalistas que utilizan la toma directa de imágenes de la realidad para denunciar un estado de las cosas, ¿no? Podemos hacer un documental sobre
la matanza de los líderes sociales, sobre la situación de los afros en el Pacífico, por una parte, pero pues también podemos hacer un documental puramente propagandístico e institucional, ¿no? Como, no sé si Colombia Salvaje, algo que pretendía ser un documental que proyectaron hace unos meses en la Avenida Chile, ¿no? El documental fue hábilmente utilizado por los regímenes totalitarios, de pronto ustedes lo saben, ¿no? Fue hábilmente utilizado por el Tercer Reich, ¿no? Por los nazis. Ejemplo, pues contratan a Leni Riefenstahl, gran documentalista al servicio del Tercer Reich, para que elabore una serie de trabajos que exaltaban la raza aria, ¿no? En lo que son las Olimpiadas del 36 en Múnich, y otro que se llama El Triunfo de la Voluntad, casi que una superproducción documental, ¿no? Como hábilmente, por ejemplo, en el régimen estalinista también se utilizaba mucho el documental propagandístico. E inclusive en el caso colombiano podemos ver cómo el general Gustavo Rojas Pinilla, si vemos las imágenes de archivo de los años 50, pues es un discurso totalmente propagandístico, ¿no? Entonces ahí es donde entra en crisis el documental, ¿no? Y empiezan a aparecer, por ejemplo, los falsos documentales o fakes, ¿no? Por ejemplo, Peter Watkins en los 60 hace un falso documental muy verosímil, porque el asunto es de verosimilitud. El asunto es si usted se cree la mentira o la construcción, donde simula que Londres está siendo atacada por los rusos, pues obviamente es toda una crítica a la paranoia durante la Guerra Fría, por ejemplo. Y les doy un caso, por ejemplo, volvamos al caso criollo, al caso colombiano, un muy, muy interesante falso documental o fake, Un tigre de papel, de Luis Ospina, donde él se es la narración del Pedro Manrique Figueroa, el precursor del collage en Colombia, ¿no? Entonces hay una serie de personas que entrevista a Luis Ospina, donde dan sus testimonios sobre Pedro Manrique Figueroa, ¿no? Utiliza imágenes de archivo y una serie como de recursos diversos para hacernos creer que Pedro Manrique Figueroa en realidad sí existió. Entonces llega hasta unos puntos absolutamente absurdos, que cuando llega lo absurdo es cuando el espectador se da cuenta, oiga, Pedro Manrique Figueroa nunca existió, todo es una construcción ficticia desde los realizadores, ¿no? Pero el fake o el falso documental utiliza la misma retórica del documental convencional, ¿no? Entrevista a personas, utiliza una narración muy solemne, muy seria, utiliza imágenes de archivo, ¿no? Y pues cítole otro ejemplo aquí, pues en el Museo de Arte del Banco de la República, no sé si ustedes vieron la exposición del artista español Joan Font-Cubert, que precisamente es uno de los que tienen esa firme postura que la fotografía es de suyo una mentira, ¿sí? Entonces, por eso les quería mostrar ese fragmento de cartas de Siberia, de cómo Marker trabaja con un registro documental, le da totalmente la vuelta cambiando la banda sonora, creando una reflexión, un discurso complejo a partir de esas tres posiciones diversas que ustedes veían en ese trabajo, ¿no? Bueno, veamos también de Chris Marker, hay otro ensayo cinematográfico, tal vez el más importante, Sans Soleil, Sin Sol, es de 1982-83, creo que ustedes lo pueden verlo completo en YouTube. Yo aquí les voy a mostrar unos fragmentos de cómo Chris Marker, otra vez, vuelvo y repito, utiliza la retórica del documental, pero fíjense cómo va a utilizar la narración en off, la banda sonora, ¿no? Si se marche en piscine, les cadavres, j'ai retrouvé l'égalité du regard.
mais cette sphère inférieure se proche du vecteur de la séduction. Je la vois. Elle m'a vu. Elle sait que je la vois. Elle m'offre ce regard, mais juste avant, il est encore possible de faire comme si elle ne s'adressait pas à moi. Et pour finir, il va le regard. Tout droit. Et il va indiquer une seconde. Le temps d'une marche. Toutes les femmes détiennent une petite racine d'indestructibilité. Et le travail des hommes a toujours été de faire en sorte qu'elles s'aperçoivent le plus tard possible. Les hommes africains sont aussi bons que les autres pour cet exercice. Mais bien qu'avec les femmes africaines, je n'en jure pas forcément rien. No sé si vieron cómo difiere evidentemente el documental tradicional, ¿no? Que utiliza una narración en off para... Imagínense que hubiera sido estas imágenes para un documental de corte antropológico o etnográfico, ¿no? Posiblemente nos hubiera dado un contexto de estas mujeres, un contexto histórico de la situación de la mujer subyugada en el África. Pero fíjense que la narración es muy personal, como les digo, más cercana como a la escritura ensayística, muy diferente, por ejemplo, a un tratado de ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Y también Marker utiliza algo muy interesante, que él a veces asume diferentes personalidades, ¿no? Como que ese yo a veces lo camufla, ¿no? Se supone que esa es la opinión o la reflexión que hace el autor sobre lo que está filmando allá en África, ¿no? Pero es una mujer la que está haciendo la narración, ¿no? Entonces, fíjense que lo que Marker nos propone es una relación inédita entre las imágenes y los sonidos. Una cosa es la voz, una cosa es lo que escucha, cuando vemos un texto o cuando escuchamos una voz. O sea, producen unos efectos diferentes cuando la imagen y el sonido se encuentran. Y por otro lado, no sé si escucharon que cuando los personajes están lanzándose como unos ladrillos, hay una banda sonora como de música electrónica, ¿no? Que le da como una especie como de contrapunto al discurso fílmico, ¿no? Sonidos, digámoslo, tecnológicos, pero que estamos como en una ciudad pues, bastante un poco premoderna, ¿no? Y pues hay unos largos silencios también acompañados como de música, ¿no? Una especie como de paréntesis reflexivos, que pues básicamente lo que propone el ensayo es una forma que piensa, una forma reflexiva, un cine pensante, como les hablaba al comienzo, que era como la pretensión de los pioneros rusos, ¿no? Les voy a mostrar otro fragmento de Sin Sol, que... Otro elemento que utilizan mucho los ensayistas cinematográficos y videográficos es que a veces ni siquiera filman una sola imagen ellos, como les contaba sobre Bertov, ¿no? Utilizan más que todo metrajes encontrados, lo que se llama found footage, o sea, imágenes de archivo. Yo cojo unas imágenes de archivo
y por medio del montaje, por medio de la edición, les aporto un sentido absolutamente diferente, porque puedo congelar la imagen de archivo, puedo colocarla en cámara lenta, puedo acelerar las imágenes, a veces construir un discurso paródico, ¿no? A partir de ello, como hacían los llamados videoartistas del pirateo, ¿no? El scratch video, ¿no? En los años 80 en Inglaterra, que utilizaban imágenes de la televisión, de la sociedad de consumo, las retrabajaban y producían como un discurso paródico de la misma sociedad de consumo. Vamos a ver un fragmento de Sin Sol donde Chris Marker reflexiona, porque igual él salta como de un tema a otro, es el discurrir del pensamiento del realizador, y reflexiona sobre la película Vértigo de Alfred Hitchcock. De pronto, para los que no la hayan visto, es una película de un personaje que se enamora de una muerta, se obsesiona de una mujer que supuestamente ha muerto. Y hay toda una reflexión sobre el tiempo hecha por Marker, que él encuentra y descubre en la película de Hitchcock, que durante tanto tiempo, obsesionó a Marker, Vértigo de Hitchcock. Entonces vamos a ver ese fragmento de Sin Sol, que tiene que ver con esa reflexión a partir de imágenes de archivo retrabajadas sobre Vértigo de Hitchcock. He wrote me that only one film had been capable of portraying impossible memory, insane memory, Alfred Hitchcock's Vertigo. In the spiral of the titles, he saw time covering a field ever wider as it moved away, a cyclone whose present moment contains motionless the eye. In San Francisco, he had made his pilgrimage to all the film's locations, the florist Podesta Baldocchi, where James Stewart spies on Kim Novak. He the hunter, she the prey. Or was it the other way around? The tiles hadn't changed. He had driven up and down the hills of San Francisco where Jimmy Stewart, Scotty, follows Kim Novak, Madeline. It seems to be a question of trailing, of enigma, of murder, but in truth it's a question of power and freedom, of melancholy and dazzlement, so carefully coded within the spiral that you could miss it, and not discover immediately that this vertigo of space in reality stands for the vertigo of time. He had followed all the trails, even to the cemetery at Mission Dolores, where Madeline came to pray at the grave of a woman long since dead, whom she should not have known. He followed Madeline, as Scotty had done, to the Museum of the Legion of Honor, before the portrait of a dead woman she should not have known. And on the portrait, as in Madeline's hair, the spiral of time. The small Victorian hotel where Madeline disappeared had disappeared itself. Concrete had replaced it at the corner of Edie and Gow. On the other hand, the Sequoia Cut was still in Muir Woods. On it, Madeline traced the short distance between two of those concentric lines that measure the age of the tree and said, "Here I was born, and here I died." He remembered another film in which this passage was quoted. The sequoia was the one in the Jardin des Plantes in Paris, and the hand pointed to a place outside the tree, outside of time. Pues bueno, ese era Marker. Como ustedes, como les estaba comentando, él como por medio del montaje mezcla materiales absolutamente diversos, ¿no? Revisita las locaciones donde Hitchcock filmó Vértigo en los años 50, utiliza imágenes de archivo retrabajadas, produce un discurso también en primera persona, como reflexivo, complejo, y pues quería ponerles esta cita máxima de Jean-Luc Godard un poco para entender el pensamiento híbrido que tiene el ensayismo cinematográfico, ¿no? Escribir un ensayo sociológico en forma de novela disponiendo solo de notas musicales. O sea, el ensayismo fílmico ofrece también como una amplia gama de recursos, ¿no? Básicamente es un género híbrido, toma, como les decía, elementos del cine documental, ¿no?
También hay ensayos fílmicos que tienen puesta en escena, inclusive hay escenas rodadas con actores en estudio, o sea, utiliza dos códigos absolutamente diferentes, ¿no? El documental y lo que se rueda en un estudio, lo artificioso y lo pretendidamente naturalista, ¿no? Inclusive utiliza la animación, que es otro género que durante mucho tiempo, como que la animación y el documental nada que ver, ¿no? Porque la animación no tiene esa traza de lo real, lo que les hablaba anteriormente a André Bazin, ¿no? La animación es un dibujo que se crea ahí, no es como lo que se filma directamente de la realidad, ¿no? Pero no sé si ustedes vieron, por ejemplo, Vals con Bashir, donde animación y documental pues, se cruzan de una manera brillante, o casos colombianos como, les doy un ejemplo, Historias de Viejos, de Carlos Smith, que se emitió por Señal Colombia, donde la animación y el documental se truncan, ¿no? No estoy diciendo que estos sean ensayos cinematográficos, sino como el documental también se ha nutrido, perdón, de las exploraciones de los ensayistas fílmicos para trascender estas fronteras y estas camisas de fuerza que a veces, digámoslo desde arriba, desde la industria, se le imponen a los creadores. Entonces, la naturaleza del ensayismo es el hibridaje de recursos, ¿sí? Entonces, habla de lo sociológico a lo literario y a lo musical, ¿no? O sea, Godard a veces decía que si él a veces no tenía presupuesto para hacer una película, podía inclusive hacer un cómic o inclusive un mural, ¿no? Entonces es un tipo con un pensamiento tan amplio donde su objetivo es cómo puedo expresar y llevar a cabo mi pensamiento a través de imágenes y sonidos, ¿no? Entonces esta es como una máxima de Godard. Pues Godard en la actualidad todavía está vivo, tiene ya 87 años, ¿no? Básicamente hagamos un recorrido por Godard. Pues él surge en este contexto de los cines modernos, ¿sí? O sea, como todo el contrapeso a la hegemonía del cine de los Estados Unidos, el cine producido, donde el director es un empleado más, el productor es el dueño de la película, el que pone la plata, ¿no? Que se dio no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Les doy un ejemplo de una película que durante mucho tiempo se consideró documental, pero no, tampoco es documental, yo diría que es un ensayo, tiene como secuencias puramente documentales, consecuencias puramente de ensayismo cinematográfico, que es La Hora de los Hornos, de Fernando Solanas y Octavio Getino, hecho en los años 60, es una obra monumental, La Hora de los Hornos, que obviamente con un tono de militancia política de izquierda de los 60, como hace una crítica descarnada de la situación política y social en Argentina en los años 60, ¿no? Y pues en este contexto pues surge Jean-Luc Godard, la nueva ola francesa de los años 60, ¿sí? Pues algunos de los títulos, digámoslo, emblemáticos de lo que fue esta renovación del cine francés, ¿no? Porque el cine francés en este momento como que hacía muchas adaptaciones literarias, ¿no? Piensen, por ejemplo, que hasta nuestros días a veces la crisis creativa de los grandes canales o productoras adaptan novelas. Y muchas veces esas adaptaciones, prefiere uno leer la novela que ver la película, ¿no? Contra ese cine, con esa carga literaria tan fuerte, fue el que reaccionaron Godard, Truffaut, Chabrol, Robert Resné, que también se considera como un personaje que transita entre el documental y el ensayismo. Les recomiendo Noche y Niebla, de Resné, amigo de, y también tienen trabajos con Chris Marker, ¿sí? Y pues ya que hablamos de Godard y nos queda como poco tiempo, estoy tratando de correr un poco porque pues la idea también es como charlar y que no sea un monólogo. Entonces, veamos por ejemplo cómo Godard en la película Dos o Tres Cosas que sé de Ella, como que rompe totalmente con las convenciones narrativas del cine de ficción, ¿no? Ya desde Sin Aliento, por ejemplo, esta ley de la continuidad, o sea, entre cuando yo edito una imagen con otra, como que tiene que haber continuidad entre los dos movimientos, ¿no? Godard como que manda eso lejos al carajo, por utilizar una palabra coloquial, y empieza a utilizar sistemáticamente saltos de continuidad, discontinuidades
y ese recurso lo utiliza sistemáticamente. Utiliza, por ejemplo, en medio de una narración, de una escena muy dramática, inserta, por ejemplo, rótulos literarios o primerísimos primeros planos de anuncios de publicidad, ¿no? Imágenes de la sociedad de consumo, homenajes a pinturas muy famosas de la historia del arte, ¿no? Cuando uno cree que Godard en algunas películas va a mantener el hilo narrativo, ¿no? La convención de que la trama tiene que mantenerse durante toda la película, él hace todo el tiempo digresiones narrativas y se va como para otros lados, ¿no? Entonces les voy a mostrar un ejemplo de lo que pasa en esta secuencia de dos o tres cosas que sé de ella. Claro, uno dice, ¿qué va a pasar aquí? ¿De qué trata la película? ¿Quién es este individuo? ¿Cierto? Pero mire lo que pasa acá. ¿Qué le pasa al individuo? Resulta que eso no es lo que le interesa narrar a Jean-Luc Godard. Se está tomando un café, hace unos primerísimos primeros planos de la taza de café e introduce esta narración. Bueno, no sé si percibieron la forma en que está, en que se escucha la voz de Godard, ¿no? Que es una voz como susurrada, una voz como si él estuviera pensando para sí mismo. O a veces la forma en que se imposta la voz en los ensayos fílmicos también crea como una relación de complicidad con el espectador, ¿no? Como les decía anteriormente, la voz en off en primera persona, la voz reflexiva y pensante del ensayista fílmico, difiere totalmente de esa voz de Dios que se utiliza en la mayoría de los documentales convencionales, ¿no? Así como destruye las convenciones del cine de ficción y del documental, fíjense por ejemplo lo que pasa en esta secuencia de dos o tres cosas que sé de ella, que es la misma película, que cuando la quisieron clasificar, esto será un documental, es un drama, ¿qué es esto? ¿No? O sea, es como una película que hasta llegaron a ser inclasificables, pero eso hacía parte de un personaje como Godard que como que rompió las convenciones y trascendió como todos los límites de los géneros y de las posibilidades de las imágenes y los sonidos en movimiento. Entonces vamos a ver un fragmento de dos o tres cosas que sé de ella. Gracias.
Bueno, este recurso de Godard fue muy frecuente en las películas de 60s y 70s, ¿no? Como que el espectador seguía una línea narrativa cuando de pronto uno de los personajes se volteaba y miraba a la cámara y le hablaba al espectador. Eso es como algo como que se sale totalmente de la convención narrativa y evidencia precisamente el dispositivo artificio cinematográfico, ¿no? Entonces es un recurso también, inclusive algo brechtiano, que como que causa cierto extrañamiento o distanciamiento, ¿no? Y no quería terminar sin mostrarles dos fragmentos de ensayos fílmicos puros y duros de Jean-Luc Godard. Las historias del cine, que es como un trabajo magno que hace Godard entre 1988 y 1998. Son 8 capítulos, cada capítulo más o menos de una media hora, donde analiza y reflexiona sobre la historia del cine del siglo XX como con cierta melancolía en determinado momento donde muchos realizadores dijeron el cine ha muerto, pero pues todo lo contrario, Godard como muestra que el cine tiene todavía muchas posibilidades por explorar, y básicamente lo que hace es trabajar con un archivo monumental de películas que van desde el periodo silente, pasando por obras del cine espectáculo gringo de los años 30 y 40, hasta imágenes de archivo de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, como les digo, la fuerza del ensayo fílmico está en el montaje, en esa posibilidad de mezclar y crear todo un discurso complejo a partir de la unión de materiales heterogéneos. Entonces, les voy a mostrar un pedacito de las historias del cine, pero básicamente la historia del cine es un pretexto para Godard hablar de lo que fue la historia del siglo XX y de las formas en que el siglo XX, los imaginarios de la historia del siglo XX. Entonces, es algo que va más allá de la mera historia del cine. Entonces, veámoslo. ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine? Nada. ¿Qué quiere? Todo. ¿Qué puede? Cualquier cosa. Es el mismo recurso que vimos anteriormente, que utilizaba Marker en Vértigo. ¿Qué es el cine? Nada. 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 Estas son imágenes de la película de Hitchcock, Los pájaros. ¿Sí? Hace como una sobreimpresión de un avión, haciendo una analogía entre pues, los pájaros y como una especie como de bombardeo. ¿Sí? En Los pájaros de Hitchcock había una población azotada por una serie de pájaros, pues las tramas hitchconianas típicas, cualquier cosa. Los textos colocados, como utilizando un término televisivo, por generador de caracteres, es un recurso muy godardiano, ¿no? Como les digo, una cosa es el texto escuchado, otra cosa es el texto visto. Entonces, él todo el tiempo utiliza textos como imagen. El texto se vuelve imagen como tal. Y si ustedes visitan la exposición de Y he aquí la luz, el logo o la imagen corporativa, la imagen marca de la exposición, Y he aquí la luz, está precisamente inspirado en ese recurso godardiano de utilizar texto visual,
¿sí? En específico, les recomiendo ver Made in USA, donde utiliza sistemáticamente este recurso del texto visual, por supuesto, reflexivo, ¿no? Son como preguntas abiertas, ¿no? No llega como una conclusión a un puerto final, sino que siempre juega como entre la ambigüedad, ¿sí? Y la, digámoslo, la interpretación libre del espectador. Y para terminar, les voy a mostrar una secuencia de, yo diría que la única película de Jean-Luc Godard que se estrenó en salas comerciales hace más o menos unos 12 años, por ahí en 2005, Nuestra Música, Notre Musique, de Jean-Luc Godard, que toma como la estructura de la Divina Comedia, el infierno, el paraíso y el purgatorio, ¿no? Y curiosamente, ustedes van a ver ahora el infierno, que son básicamente imágenes de archivo de diferentes conflictos bélicos en diferentes geografías y en diferentes momentos de la humanidad, pues del siglo XX en este caso. Y en la secuencia final del paraíso, totalmente contraria a lo que vamos a ver, obviamente con un discurso totalmente paródico, es toda una secuencia de cine de ficción, con actores, puesta en escena, donde en una playa imaginaria hay unas personas como una visión bastante idílica de lo que es la sociedad contemporánea y toda la gente que está disfrutando del balneario están siendo custodiados y cuidados por una serie de marines norteamericanos, ¿no? Entonces eso pues está como se estrenan como 4 años después de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces vamos a ver como la primera parte de Nuestra Música de Jean-Luc Godard, llamada El Infierno. Ainsi, dans le temps des fables, après les inondations et les déluges, il sortit de la terre des hommes armés qui s'exterminèrent. Ils sont terribles ici, avec leur moyen de trancher la tête des gens. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils puissent encore y avoir des survivants. Thank you.
pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, comme nous les pardonnons, pas autrement. Y bueno, pues hablé como de las figuras más, digámoslo, descollantes del ensayismo fílmico, Marker Godard, pero pues hay muchos más, como Jaron Farocki en Alemania, y pues era como brindar esa otra posibilidad de creación audiovisual, ¿no? En un mundo en que hay una sobreabundancia de imágenes desprovistas de contenido y desprovistas de reflexión, en un momento en que es fácilmente manipular el discurso audiovisual al servicio de ciertos intereses. Entonces, es la posibilidad de volver a mirar las imágenes, volver a pensar sobre ellas y reflexionar sobre ellas detenidamente. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Y bueno, si tienen preguntas, algo que quieran como saber, preguntar, opinar, pues tenemos como un pequeño tiempo para ello. Abrimos un espacio para preguntas del público. ¿Qué relación tiene la exposición con Godard? Ah, bueno, vuelvo y reitero, ¿no? Sí. Que el nombre de la exposición, y he aquí la luz, está tomado de la secuencia final de un ensayo fílmico que hizo Godard llamado Guión del filme Pasión. En esta secuencia final, Godard está sentado en como una especie de consola de edición de video, ¿no? Y pronuncia como una especie como de poema que dice más o menos algo así como: y he aquí el cine, y he aquí el documental, y he aquí la ficción, y he aquí el movimiento, y he aquí los niños, y he aquí la guerra, y he aquí la luz, y he aquí la luz, y he aquí la luz. ¿Ok? Entonces, por supuesto que la luz es como un principio no solamente cósmico de la vida y de todas las cosas, sino pues la luz permite que percibamos las imágenes, ¿no? Lo interesante en la exposición es que vamos a ver cómo la luz y la oscuridad son como dos cosas absolutamente complementarias. En el trabajo, por ejemplo, de Philippe Parreno, de Alien Seasons versus Fade to Black, la puesta en escena del video de una serie de serigrafías fosforescentes necesitan de oscuridad para ser percibidas, ¿no? Entonces, digamos lo que esa sería como la conexión. Asimismo, con esta actitud de Godard como pensador de imágenes y sonidos en movimiento, como alguien que reflexiona sobre el poder de las imágenes y para qué, cuáles son las posibilidades de las retóricas de la imagen. Asimismo, los artistas que usted puede encontrar en la exposición exploran ese mismo fenómeno de las imágenes y sus múltiples posibilidades, ¿no? Con diferentes dispositivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparecen? ¿Qué pasa cuando desaparecen?
¿Qué pasa cuando se crea una atmósfera de luz y sombra donde hay una proyección de imágenes abstractas? ¿Qué pasa cuando el video no solamente lo vemos en un solo punto, así como hoy lo vimos, ¿cierto? Sino que el video se espacializa y vemos el trabajo de Ange Lecce, que son dos videos, uno acá en una pared y otro a la otra pared, que son, digamos, la propuesta, digámoslo, visual de imagen en movimiento es en función ya del espacio y en el diálogo de esas dos imágenes. O en el video de Pierre Huc, donde vemos solamente por medio de una cámara fija un paisaje urbano nocturno, ¿no? De fondo hay una sinfonía de ruidos electrónicos industriales y no hay una narración como tal, sino que hay todo un juego rítmico de luces que se prenden y se apagan en los dos edificios, ¿no? Entonces, pues espero haber sido claro, ¿no? Que con ese mismo espíritu experimental y exploratorio de Godard es que muchos artistas contemporáneos, o sea, estoy hablando de personas que provienen del mundo de las artes plásticas, se están inspirando de alguien que viene del mundo del cine, pero teniendo en común el rol y el papel de las imágenes y sonidos en movimiento. Gracias. Buenas tardes. ¿Cree usted, Mauricio, que hay alguna estrategia para trasladar al videoensayo como a un campo, digamos, más accesible, que tenga más alcance y que esté fuera, digamos, de los lineamientos de la academia o de los circuitos donde generalmente se propone? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Pues bueno, dentro de la academia hay en algunas escuelas de cine y programas de medios audiovisuales donde pues este tipo como de trabajos y de referencias pues se le aportan a los estudiantes, ¿no? Pero pues si vemos, inclusive para hacer un ensayo fílmico no se necesita filmar ninguna imagen. Yo puedo echarle mano a imágenes de archivo que tengan Creative Commons y crear un discurso complejo a partir de solo imágenes de archivo, ¿no? Ya el problema no sería de presupuesto o de acceso a medios tecnológicos, sino, como le digo, ya el problema es si el creador tiene un background y un disco duro y pues, digámoslo, una elaboración, digámoslo, de imágenes y sonidos, por supuesto, con una, digámoslo, un nivel intelectual y reflexivo fuerte, ¿no? Sí, a lo que me refiero no es tanto a la elaboración, a su realización, sino a su exposición. Ah, ok, a su difusión. Sí. Pues, lastimosamente, el ensayo fílmico se vinieron a hacer retrospectivas y muestras específicas a partir de la década del 2000. O sea, es algo bastante como reciente, que como que se, inclusive la misma categorización y término es problemático, ¿no? Hasta ahora, digámoslo, en España, en Francia, en algunos, digámoslo, países de Europa, en Estados Unidos también hay un movimiento de ensayismo fílmico muy importante. Pero digámoslo que, pues bueno, curiosamente aquí en Colombia es un país que hasta ahora está naciendo cierta incipiente industria cinematográfica a partir de la ley del cine de 2003, pero también es un país que yo no sé cuántos festivales de cine independiente hay, ¿sí? Y me parece que esos son los espacios para copar este tipo de creaciones y de experimentos, ¿no? Festival de Cine Villa de Leyva, Festival de Cine San Agustín, Santa Fe de Antioquia. Bueno, ahorita pierdo, pero hay una gama que precisamente son esos espacios alternativos por fuera pues del mainstream, que son el espacio para que los creadores pues muestren estos trabajos. Desgraciadamente a veces caemos en el mismo cliché o en el mismo estereotipo en ese tipo de festivales, ¿no? Entonces, categoría documental, categoría ficción, categoría animación, categoría experimental. ¿Y esto dónde lo metemos? Pues toca meterlo en experimental, porque ¿dónde más lo meto? ¿No? A veces son males necesarios, porque a veces también hay que estimular a los creadores jóvenes, darles un premio, ¿no? Pero pues creo que este tipo de espacios es como también
como una semilla, una difusión para este otro tipo de posibilidades creativas dentro del audiovisual, ahora que hay como cierta eclosión de jóvenes realizadores por todo lado y que se están creando circuitos desde la web y todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura creo que hay unos estímulos, unos apoyos a una categoría llamada transmedia, ¿no? Ahora lo que es la creación transmedial, o sea que está como rebasando inclusive esto, pero aunque esto es el punto de partida, ¿no? Donde está, por ejemplo, el documental interactivo, ¿no? Donde no solamente está, usted puede ver el documental, sino que hay un cómic que otro creador elaboró alrededor de ese documental, donde hay información, digámoslo, de la investigación misma del documental, ¿no? Creo, por ejemplo, esto de transmedia, nuevos medios, pues son realmente pequeños espacios. Y, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la ley del cine es que están apoyando más que todo proyectos de cine de ficción, o sea, cine argumental, digamos. Aunque esto es problemático porque el documental también tiene argumento. Y cada vez, por ejemplo, los documentalistas les están quitando más financiación a sus películas, ¿no? Entonces, pues, digamos, lo que son espacios restringidos, incipientes, pero que si uno ve el contexto como de festivales, de creación alternativa independiente, como de autogestión, pues yo creo que en esos espacios es que surgen este tipo de creaciones y se van abriendo poco a poco para visibilizarse. ¿En qué punto uno podría diferenciar en sí una cosa de la otra por esto de que todo el mundo ya puede hacerlo? O sea, está a la mano de todos y literal a la mano. Entonces, como que ahí viene ese, como, digamos, a través de la teoría, cómo se puede fundamentar toda esa creación nueva o cómo se le podría dar el campo a… Y me surge esa, como esa duda ahorita, es como, bueno, se abre el medio, pero ¿y qué vamos a decir con todas las herramientas que tenemos a la mano y cómo las vamos a clasificar? Si llega un punto en donde se pierde como el límite entre una cosa y la otra. Pero lo interesante es no tener límites, precisamente. O sea, las categorías son odiosas, las motes limitan las cosas, ¿no? Pero a veces son males necesarios, ¿no? Si yo hago una aproximación a la diferencia entre un videoarte y un ensayo fílmico, muchas veces en el videoarte hay más una experimentación como mucho más como plástica de la imagen electrónica o imagen digital, sin generar un discurso político, sociológico, como si son estos ensayos, ¿no? ¿Cierto? Porque el videoarte, digamos, lo que viene de otra tradición, que son las artes plásticas, ¿no? De Fluxus, del Neodada, como de otras escuelas, es una experimentación a veces formalista que a veces cae en el excesivo esteticismo, ¿no? Y bueno, el otro gran problema es la formación de públicos, por supuesto, ¿no? Porque obviamente que estos trabajos, a veces si no hay todo como una contextualización, una introducción, pueden espantar a cualquiera y te aguantas, si son 30 segundos o un minuto, es mucho, ¿cierto? Por ejemplo, los espacios del cineclubismo se han perdido muchísimo. Yo me acuerdo que años anteriores, cuando no teníamos la posibilidad de ver películas en Netflix y en Internet, como que habían esos espacios de socialización de gente que se encontraba en un cineclub y que había alguien, un experto, hablaba de la película y después de la película se analizaba y como que cada quien podía decir, así fuera lo que, la cosa más superficial del mundo y disparatada, hasta el análisis más profundo y reflexivo, ¿no? Hay que pensar el momento también, ¿no? Si ya no hay esos espacios físicos, pues, pues está la red, ¿no? O sea, las cosas, no sé, se me ocurren los videos virales, los… O sea, ¿por qué un youtuber tiene que ser una persona diciendo pendejadas o simplemente un youtuber es una cámara fija registrando a esta chica con gafas desprotricando contra Uribe y contra el procurador? ¿Sí? Donde hay toda una posibilidad de, no sé, ¿por qué no pueden haber youtuber ensayistas fílmicos? Se me ocurre.
¿Sí ves? Entonces yo creo que es como echarle mano a estos otros espacios, ¿no? Y ahora o sea, el ensayismo fílmico, yo creo que en este aquí y ahora es más urgente que nunca, porque en un momento de crisis donde los medios de información hay como unas visiones hegemónicas de lo que está pasando, ¿no? De, por ejemplo, el caso Venezuela, ¿no? O sea, por ejemplo, está todo el discurso, digámoslo, de la oposición, pero en muy pocos canales nos llega el discurso del régimen, ¿no? A menos que uno vea Telesur, ¿no? Y no hay discursos, por ejemplo, que analicen la complejidad de algo que está pasando en Venezuela. O por qué no ahora con todo lo que está pasando con el proceso de paz, pues bien, están los documentalistas tradicionales que le dan la voz a las víctimas y hacen como documentales, digámoslo, de visibilización y ahora como todo el tema de la memoria que está como tan de moda y todo, ¿no? Que a veces hay como una sobreexposición del tema de la memoria, ¿no? ¿Por qué no generar también trabajos audiovisuales que se salgan de ese formato que uno ve de la revictimización, por ejemplo, ¿no? Ahora más que nunca, ahora pues todo lo que está pasando en el país, todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Requiere urgente y es necesario de creadores y de artistas que se paren con un punto de vista muy claro, muy bien informado y complejo, y que den una visión de la realidad, ¿no? Creo yo.